Hola de nuevo desde la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Estamos de nuevo en esta área que es muy interesante, que es las píldoras de imagen o perlas de imagen cardíaca. En estas perlas tratamos de que alguien muy poderoso científicamente nos dé una puesta al día de la situación de ese tema del que es experto. Hoy hemos cogido un tema muy especial, muy bello y una experta muy especial. Vamos a hablar de las preguntas claves sobre la insuficiencia mitral en el 2020. Ya sabéis que eso está cambiando muchísimo, especialmente las válvulas, tanto la insuficiencia mitral como la tricúspide. El papel de la imagen. Para eso contamos con la que yo creo que es una de las expertas europeas en insuficiencia mitral. Pertenece a un grupo poderosísimo en el intervencionismo, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Y yo creo que eso hace que los intervencionistas, o perdón, la gente que hace mucha imagen en el intervencionismo, tiene que sacar mucha punta, muchísima punta, tiene que hacer las cosas muy bien, porque una confusión pues es importante, ¿no? Lola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco el esfuerzo que has hecho, pero además por poner una, me consta, la puesta al día que vas a hacer, que es espectacular sobre la insuficiencia mitral. Lola, cuando tú quieras, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, por supuesto, por invitarme a dar esta perla y sobre todo por tu magnífica y yo creo que un poco exageradas palabras, pero te lo agradezco infinitamente. Y sin más, pues vamos a hablar eso. Pues. Realmente es tan importante el problema, es decir, el problema de la insuficiencia mitral, ¿es tan importante en nuestro medio como clínicos? Esa sería la primera pregunta que me gustaría que nos respondieses. Pues indudablemente, y en los últimos 20 años hemos asistido a una auténtica revolución en cuanto al diagnóstico y el tratamiento en esta valvulopatía, y ello es porque, por varios motivos. El primero y fundamental es porque es una valvulopatía muy común, es la segunda más frecuente en nuestro medio, pero es que además su prevalencia va en aumento, de manera que en mayores de 75 años, hoy en día, la prevalencia alcanza cifras de hasta un 10%. Pero además es que es una valvulopatía muy peligrosa y dejada a su historia natural, sin solo con tratamiento médico, tiene una mortalidad muy, muy elevada, independientemente incluso de la fracción de eyección ventricular izquierda. Pero además el problema es mucho más grande porque se trata de una valvulopatía que está infratratada. Como podéis ver aquí, datos del Eurohead Survey del 2007 nos dicen que en torno al 50% de los pacientes ingresados por insuficiencia mitral severa no se envían a cirugía a pesar de que tienen indicación. Pero es que datos de un registro contemporáneo del 2019 europeo, como el que aparece abajo a la derecha, nos dicen que en estos últimos años, aunque existe una mejor aplicación de las guías en cuanto a la cirugía en este tipo de pacientes con insuficiencia mitral, pero van en la misma línea que los datos del Eurohead Survey. Es decir, operamos poco y tarde. Sin embargo, esperanzadoramente, en las cifras de intervencionismo percutáneo con respecto a la encuesta del Eurohead, los datos del Eurohead Survey del 2001 han aumentado, como digo, esperanzadoramente hasta un 17%. Bien, Lola. Y sí, si yo tengo un paciente con insuficiencia mitral, de entrada, ¿qué es lo primero que debo valorar y por qué es lo primero que debo valorar? Bueno, pues vamos a ver. La insuficiencia mitral es una valvulopatía muy, muy compleja derivada de la complejidad anatomofuncional de esta estructura, en la que está implicada no solo la válvula, sino el propio ventrículo. Y exige, como muestra este esquema del magnífico documento de consenso de expertos publicado recientemente en el JACC en este mismo año, exige un abordaje estructurado y multidisciplinar, basándose en datos clínicos, datos de imagen y en toma de decisiones por un equipo de expertos de cuándo y cómo debemos intervenir. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿qué es lo primero que tenemos que definir? Pues sin duda el mecanismo ante qué tipo de insuficiencia mitral estamos, porque no tiene
nada que ver una insuficiencia mitral funcional y dentro de esta hay que ver si el ventrículo está disfuncionante o no con una insuficiencia mitral primaria y orgánica. ¿Y por qué es así? Pues porque el tratamiento y el manejo en general que se va a derivar de esto es absolutamente diferente. Pero es que para complicar aún más la cosa, datos del registro EUMICLIT nos dicen que hasta un 15% de los pacientes tienen, o cerca del 15%, tienen una etiología mixta, lo cual complica más las cosas y hace que, como he dicho, el planteamiento terapéutico sea muy diferente. Según nos recomiendan las guías de valvulopatía, tenemos que primero determinar no solo qué tipo de IEM, sino cuál es su mecanismo. Para ello, la clasificación más utilizada ha sido la de Carpentier, porque ha tenido mucho calado en la comunidad científica, porque se basa en datos de movilidad de los velos. Esto se identifica fenomenal por eco y dependiendo de este mecanismo nos va a ayudar a elegir cuál es la técnica más idónea. Pero es que además tenemos que caracterizar no solo el mecanismo, sino las lesiones. Y como aparece en esta tabla que viene en las guías de manejo de las valvulopatías, las lesiones pueden ser muy diferentes y también nos van a condicionar la opción terapéutica. Ello nos obliga a que el informe de ecocardiograma sea muy, muy preciso. Yo recuerdo cuando yo empezaba a dedicarme a esto de la eco, que ya dábamos datos del ventrículo y solo decíamos si la IEM era severa o no. Lo demás no interesaba mucho, ¿por qué? Porque todo era acabar en una prótesis. Hoy en día el abanico terapéutico es tal que nos exige a que el informe de eco sea absolutamente preciso, nos hable de mecanismo de Carpentier y de lesiones. ¿Qué tenemos que hacer después de definir tipo de IEM, mecanismo y lesiones? Pues sin duda cuantificar la IEM. Y la cuantificación de la IEM es un proceso muy complejo, como veremos, pero por supuesto siempre debe estar basado en las guías de cuantificación, tanto europeas como americanas, las disponibles que tengamos en el momento y las más actualizadas. Esta tabla, basada precisamente en estas recomendaciones, tanto europeas como americanas, nos indica qué parámetros podemos y debemos utilizar para cuantificar la insuficiencia mitral. Y van desde los cualitativos, pasando por los semicuantitativos y, por supuesto, los cuantitativos. Estos parámetros tienen una serie de fortalezas, pero sobre todo tienen una serie de debilidades que es preciso que conozcamos y aplicarlas individualmente en cada caso. De nuevo, las guías de cuantificación exigen y hacen un enorme hincapié en que siempre debemos usar parámetros cuantitativos, al menos uno de ellos. Los fundamentales, pues sabéis que son la vena contracta, la ecuación de continuidad y el cálculo de Lore por el PISA. Y, de nuevo, es fundamental conocer las limitaciones y debilidades de cada uno de estos parámetros para no errar excesivamente o lo menos posible en la cuantificación de la IEM. La reina de las técnicas de cuantificación de la IEM, sin duda, es la ecocardiografía y en la mayoría de los casos nos vale el ecotrastorácico. Sin embargo, siempre que haya duda en la cuantificación y, por supuesto, siempre que tengamos que vayamos a decidir que el paciente es candidato a una opción terapéutica, ya siempre es obligado a hacer un ecotraesofágico bidimensional porque nos va a dar un valor adicional que es absolutamente imprescindible hoy en día. Para ello tenemos que hacer un estudio sistemático de al menos 6 vistas, como podéis ver en esta imagen, y que está basado en la clásica descripción de Forrester del año 98, pero hoy en día es absolutamente imprescindible la valoración morfológica de la válvula mitral con ecotridimensional.
¿Por qué? Pues porque ha demostrado ser claramente superior en la identificación de lesiones, lo cual va a tener una trascendencia terapéutica enorme, como demuestran artículos como este, donde las indentaciones de la válvula mitral estaban presentes hasta en un 35% de los casos y en ninguno se pudo visualizar con eco bidimensional, siendo confirmada mediante inspección quirúrgica prácticamente en la mayoría de los casos. Es por ello que el eco tridimensional aporta un valor añadido a la localización y la definición de la lesión mitral y además nos ha aportado un lenguaje común a los cardiólogos que nos dedicamos a la imagen, a los cardiólogos que se dedican a la hemodinámica, al intervencionismo y a los cirujanos, que hace que ha hecho que nos entendamos fenomenal y esto redunde en una mejora en la calidad asistencial de nuestros pacientes con insuficiencia mitral. Insistir de nuevo en que la cuantificación con eco tridimensional de color en tiempo real hoy en día es una realidad, porque disponemos afortunadamente ya de software con un frame rate elevado y con una calidad de imagen elevada. La cuantificación, la planimetría de la vena contracta, del área de la vena contracta con eco 3D en el origen del Y aporta una ventaja innegable. Como dicen las guías, es la única técnica que permite la cuantificación de múltiples Ys. Y en casos de infraestimación de la regurgitación mitral en las insuficiencias mitrales funcionales, que sabemos que ocurre que el ORE está infraestimado cuando lo medimos por PISA, la cuantificación del área de la vena contracta con eco 3D aporta una gran ventaja. Es cierto que, como toda técnica de imagen, tiene limitaciones que hay que conocer, pero conociéndola erraremos poco. Las guías, lamentablemente, lo que nos dicen es que hoy en día no hay datos suficientes para discriminar grados intermedios, pero con datos de vena contracta de por encima de 0,4 centímetros cuadrados podemos hablar con bastante certeza de insuficiencia mitral severa. Por último, casi por último, pues con respecto a la cuantificación de la insuficiencia mitral, podemos decir que continuamente están saliendo nuevas herramientas, si bien es verdad que no todas han tenido el mismo calado en la comunidad científica y todas no se utilizan rutinariamente, pero todas han ido aportando algo, como es el PISA 3D, que nos ha ayudado a entender cómo el PISA no tiene una forma hemisférica en la mayoría de los casos, sobre todo en los Y excéntricos, o software que nos permiten prácticamente en segundo hacer reconstrucciones muy precisas del anillo mitral, entidad enormemente compleja y que, como ha demostrado, como muchos autores o nosotros mismos, nuestro grupo demostró en este artículo publicado en la revista española, nos ayuda a comprender y a saber el mecanismo por el cual están actuando las técnicas percutáneas que hoy en día estamos aplicando, como por ejemplo la técnica borde a borde con MitraClip o con Pascal. En nuestro caso demostramos que lo que existía era una reducción del anillo del diámetro anteroposterior y cómo estos cambios van a determinar o van a predecir el éxito o el fallo de la técnica. Por último, acaban de aparecer nuevos software con color tridimensional en tiempo real realmente alucinantes, como es el TrueView Color o el Glass Color, que nos ayudan a identificar de una forma muchísimo más realística el origen del jet y, por tanto, a cuantificar la insuficiencia mitral. Estudios posteriores nos irán demostrando cómo de buenas van a ser estas técnicas, pero seguro que van a ser magníficas y aportan un valor claramente adicional a lo que ya tenemos. Seguimos con el tema de la cuantificación de la IM y no quería
hablar de este tema sin hacer hincapié en la condición de insuficiencia mitral dinámica que tiene la insuficiencia mitral funcional. ¿Esto qué pasa con esto? Pues pasa que a veces, dependiendo de condiciones pues, de hipertensión, de la terapia que el paciente esté usando, de condiciones de que esté en reposo o en ejercicio, hace que pueda cambiar mucho y sobre todo en aquellos casos en los que exista mucha discordancia entre la clínica del paciente y el eco en condiciones basales, nos obliga a hacer un eco de ejercicio. Estudios como este de Lancelotti nos demuestran cómo ores de más de 0,20 en la insuficiencia mitral funcional tienen una trascendencia pronóstica en cuestión de mortalidad, pero no solo eso, que eso ya lo habían demostrado otros estudios clásicos, sino que incrementos con el eco de ejercicio de 0,13 en el ORE tienen también trascendencia pronóstica en cuestión de mortalidad, lo cual es muy importante a la hora de tener en cuenta en la cuantificación de la insuficiencia mitral funcional o secundaria. ¿Qué tenemos que hacer con todos estos parámetros para cuantificar de una manera precisa la insuficiencia mitral funcional? Pues hacer una aproximación bayesiana de la cuantificación utilizando todos y cada uno de los parámetros e integrándolos de una manera lógica. Siguiendo el esquema que recomienda el documento de consenso de expertos del JAC o las propias guías de cuantificación, cuando tenemos cuatro o más criterios acorde o concordantes, podemos definir claramente la insuficiencia mitral en leve o en severa. Pero cuando solo tenemos dos o tres, porque los demás o no están o son discordantes, entonces es obligado, aunque probablemente sea moderada, pero es obligado hacer métodos de cuantificación, o sea, de valoración cuantitativa, como el ORE o el volumen regurgitante, y tratar de recalificar en leve, moderada o severa. Muy bien, Lola. Esto es muy difícil en 8 minutos hablar de todo lo que has hablado, ¿no? Yo soy muy crítico con el orificio regurgitante, alguna vez nos hemos visto, y por eso mismo me gustaría saber, cuando tú tienes que tomar una decisión muy rápida, porque claro, una cosa es que llegue el enfermo, tengas 1 hora y media para hacerle lo que tú quieras, pero otra cosa es en la sala de intervencionismo, donde le han colocado mitraclip y tienes que ver si ha sido o no, ahí tienes que valorar. Tienes que ver cuáles son los parámetros que a ti son muy, muy rápidos, ahí estás en la toma de decisiones muy rápida. En ese caso, cuando tú prácticamente no tienes tiempo, tienes poco tiempo, ¿cuál es tu piedra más importante? ¿La vena contracta? ¿El ORE? O sea, tienes que tomar una decisión y te han dicho, oye, ¿cómo ha quedado eso? Y no puedes estar haciendo muchas virguerías, ¿no?, de medidas. Y, por supuesto, calcular... En eso, hombre, supongo que la experiencia, cosas que no se pueden transmitir probablemente, pero ¿tú qué te basas? ¿En la vena contracta? Bueno, es una integración, como digo, de parámetros. Es cierto que esa integración se hace mentalmente, pero cuantitativamente, hoy en día yo uso... Siempre vena contracta y planimetría de la vena contracta con eco 3D. Me parece que es una herramienta que de verdad ha venido para quedarse y aunque es verdad que va a necesitar más estudios y que los límites no están muy claros, en casos dudosos te ayuda de una manera muy importante. Lola, ¿eres crítica con el orificio, con el PISA, con el orificio resultante? Sí. Muy crítica, pues porque salvo en aquellos casos donde tú ves que la hemisfera es tal, el jet es muy central, salvo en eso, los demás... Y a mí me sorprende cómo la literatura es poco crítica. Yo hace poco tiempo tuve el gusto de tener una discusión, una,
una controversia con la Clínica Mayo, que era como, oye, estoy orgullosísimo, porque yo creo que ellos no lo podían decir, pero están de acuerdo totalmente en lo que yo decía, siendo la Clínica Mayo pues uno de los más buenos, recios baluartes del PISA. Bueno, una pregunta. Se ha puesto muy de moda, porque tocaba ponerse de moda, las otras técnicas que van más allá de la ecocardiografía. Todo se ha decidido con 4 o 5 papers, o sea, no es mucho más, pero sobre todo me refiero por la resonancia, ¿no? Bien, cuando la ecocardiografía llega a un límite, hay que decir, o de otra manera, ¿es suficiente la ecocardiografía o hay que apelar a otras técnicas de imagen? ¿Y cuándo apelas a esas otras técnicas de imagen? Pues efectivamente, eso hay otras técnicas de imagen, pero para la cuantificación el TAC realmente no aporta nada, y lo que aporta es cuando tú ya tienes claro que el paciente lo tienes que mandar a operar en ese contexto de la cuantificación. Otra cosa es planificación de técnicas, que veremos más adelante, que juega su papel, solo en realidad sirve para el estudio coronario en pacientes con probabilidad baja intermedia. Sin embargo, efectivamente, la resonancia es otra cosa. Es otra cosa, pero ojo, ¿qué nos dice la guía actualmente? Pues la guía actualmente nos dice que en casos de que exista una gran discordancia entre la clínica del paciente y lo que nos dice el eco, es decir, el paciente se encuentra muy mal y el eco nos dice que aquello no es más que moderado, en esos casos, o casos de pesimísima ventana, cosa que hoy en día con los equipos que tenemos es más difícil o casi imposible, o con el eco tridimensional o con el eco 3D, en esos casos la resonancia sin duda tiene un papel. La resonancia tiene una ventaja innegable en que es el gold estándar para cuantificar el tamaño y la función ventricular, por supuesto, pero, es verdad que algunos estudios, como tú dices, pocos, como este presentado el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología en París, nos dice que la variabilidad interobservador es mucho menor para la resonancia que para el eco, cosa que, bueno, pues un poco sí que no lo creemos. O el estudio este de Ureski, del JACC de 2015, que nos dice que aunque la variabilidad entre las técnicas es importante, con una GRIM en una R de 0,6, no muy allá, sin embargo parecía que la resonancia era más precisa a la hora de predecir la recuperación ventricular posquirúrgica que el eco, lo cual parece que lo hace una técnica prometedora. Sin embargo, hoy en día no hay estudios suficientes, nos pongamos, para establecer los límites de severidad o no de la insuficiencia mitral. En caso de fibrilación auricular es poco precisa. Y sobre todo, la gran limitación de la resonancia es su escasa disponibilidad. Fenomenal, yo estoy muy de acuerdo y soy también muy crítico. Hay un, no voy a decir el nombre, pero uno de los trabajos que has citado, que fue el primer JACC, el cálculo se había hecho la comparativa, y además el que llevaba la imagen era un amigo nuestro, un grupo americano famoso, y me dijo, oye, digo, ¿pero cómo habéis podido hacer la comparación con el ORE? O sea, la comparación de la resonancia con el ORE, pero el ORE sacado, el orificio reflectante sacado de la base de datos. Es decir, no habían revisado caso por caso. Vamos a ver, de hecho escribimos, Lancelot y yo, una editorial, una carta de protesta al JACC, pero bueno, no, al final no se publicó. Pero quiero decirte que estoy de acuerdo, que es que a la resonancia parece que es como Dios. A nosotros se nos ha exigido durante años miles de papers en cerdos, en perros, en humanos, en crónicos, en agudos, en clínicos, de todas las posibilidades para valorar cada uno de los parámetros. Sin embargo, la resonancia con el trabajo, pues con cuatro, es que ha sido con cuatro trabajos. ¿Yo sabes cuándo hago una resonancia? Cuando hay un jet de pared muy excéntrico, yo creo que es más, no me encaja, y parece que la resonancia, aunque sea mentira, me tranquiliza. No sé, me dice, es severa. Digo, bueno, se lo mando a alguien que confío mucho, porque estamos de acuerdo que no se puede mandar dentro del grupo de los de resonantólogos, pues el que sepa mucho resonancia cardíaca, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora andamos, ya la hemos categorizado, ya el paciente lo hemos tratado, hemos agotado todo el arsenal
médico y tengo que intervenir. Una cosa muy bonita es que nos cuentes cuál es el arsenal que tenéis o que tenemos disponible para solucionar este tema desde el punto de vista fundamentalmente del intervencionismo. Muy bien, bueno, pues efectivamente, ahora cuando toca tratar, pues lo fundamental, y ahí sí quiero hacer hincapié, es que hace falta un equipo multidisciplinar experto en ello, llámalo para decidir, llámalo Jardín, llámalo como quieras, compañeros de trabajo, porque hay que decidir, y esto es trascendental, si hay que operar el paciente o es mejor, se beneficiaría más de técnicas percutáneas, y esto hay que hacerlo basado en datos de tipo de IM, consecuencias hemodinámicas, datos de comorbilidad y, muy importante, datos de experiencia de los equipos operadores, porque eso es absolutamente fundamental. Entonces, bueno, es bien conocido que para la insuficiencia mitral primaria el tratamiento estándar sigue siendo el quirúrgico en la mayoría de los casos, con unas indicaciones muy bien establecidas en las guías, pero eso no ocurre así en la insuficiencia mitral funcional, cuando la disfunción ventricular es importante. ¿Y por qué? Pues porque en estos casos la mortalidad es elevada, muy elevada, porque las posibilidades de recidiva de una insuficiencia mitral significativa también son elevadas, y porque los estudios no son nada claros respecto a, de que, a que la intervención quirúrgica en este caso de pacientes mejore la supervivencia. Es por ello que estas indicaciones hoy en día solo, o sea, la intervención quirúrgica en estos pacientes solo se hace si hay que revascularizar con una indicación 2A, y si no hay que revascularizar, solo si el riesgo quirúrgico es muy, muy bajo, tendría una indicación 2B con nivel de evidencia C. Sin embargo, en toda la guía en la actualidad, para el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral, tanto si son guías de valvulopatía como si son las guías de insuficiencia cardíaca, y tanto para la IM primaria como para la secundaria, tenemos una indicación 2B nivel de evidencia C. Si bien, como todos creemos o queremos pensar, a la luz de los últimos estudios, estas indicaciones probablemente cambien y se extiendan en las próximas guías. Efectivamente, como atendiendo ya directamente a tu pregunta, si algo ha quedado claro hasta ahora es que esto es una valvulopatía muy, muy infratratada. Es por ello que en los 10 últimos años hemos asistido a una auténtica revolución con respecto al desarrollo de técnicas percutáneas, porque es absolutamente mandatorio para este tipo de pacientes que no queremos operar por la alta comorbilidad o el alto riesgo quirúrgico. Hoy en día tenemos posibilidades de actuar técnicas que actúan sobre las valvas, técnicas que actúan sobre el anillo, opciones sobre las cuerdas, y vamos a tener en breve opciones de reemplazo percutáneo mitral con prótesis. Tan solo hoy en día los subrayados están comercializados, MitraClip, Pascal sobre velo, sobre anillo, carrillón, mitralín, cardioban, ninguna neocor sobre cuerda y ninguna prótesis en la actualidad. Además hay que decir que muchas de estas técnicas en un futuro muy, muy, muy corto, yo creo que además van a coexistir sola o asociadas unas con otras. Por ejemplo, un MitraClip con un cardioband, ¿no? Sin duda, la técnica percutánea que hoy en día tiene más difusión, más experiencia, más estudios y más casos a nivel mundial es el MitraClip. Las tasas de éxito hoy en día de los equipos con experiencia son superiores al 98%, y en distintos ensayos, registros, estudios y demás han demostrado pues una mejora de la capacidad funcional y, lo que es más importante, de la supervivencia.
El Mitraclía obtuvo el marcado C en el año 2008, ya hace, bueno, pues ya ha llovido un poco, y reciente, y tiene la aprobación por parte de la FDA de los dos tipos de insuficiencia mitral, tanto la primaria como la secundaria o funcional. Ahora, Lola, esto ya nos hemos centrado en la importancia, el diagnóstico, las actitudes que tenemos que hacer con el paciente cuando hemos agotado las otras actitudes más tranquilas, más terapéuticas. La pregunta es, ¿ya le vamos a meter al paciente y le vamos a hacer algo? ¿Qué papel juega la imagen? Supongo que habrá un pre, un post, como vas a ver en esa diapositiva, ¿no? Un pre, un post y un intra, ¿no? ¿Cómo se juega la imagen en cada una de las diferentes intervenciones que hay sobre la válvula mitral? Pues mira, en este artículo del JACC Cardiovascular Imaging, del 2015, un clásico ya, la figura central se llamaba de una manera que a mí me chifla, y es la imagen cardíaca, los ojos del jardín, porque realmente es así. Vamos, de hecho, los hemodinamistas empezaron a creer en el eco cuando ellos lo necesitaron, y cuando lo necesitaron dejaron de creer en la angiografía totalmente, y son devotos de la imagen cardíaca. Y es que realmente la imagen cardíaca son los ojos del jardín. ¿Por qué? Pues porque juega un papel prioritario en la planificación de todos los procedimientos, no solo percutáneos, sino también los quirúrgicos. Papel fundamental en la guía del procedimiento percutáneo, sin duda, y papel prioritario en el seguimiento de estos pacientes. Como se puede ver en esta imagen, pues las distintas técnicas juegan un papel diferente según en qué estadio de estemos hablando, de intra o pre, intra o post. Pero el eco juega un papel en toda y cada una de ellas. Y como podéis ver, en la guía del procedimiento, el eco es absolutamente imprescindible y es la única técnica que realmente juega un papel importante en esta fase, en la guía del procedimiento percutáneo. Incidiendo más ya en el tema de lo que es la planificación de los procedimientos percutáneos, quiero resaltar la importancia de este paper, porque nos habla de cómo la multimodalidad de imagen es absolutamente imprescindible en todos los procedimientos percutáneos, tanto si actúan sobre los velos, como si actúan sobre el anillo, como si actúan sobre las válvulas. Pero además es así tanto en la insuficiencia mitral primaria como en la secundaria. De nuevo, si veis la tercera columna de la primaria y de la secundaria, veis qué papel juega cada técnica y cómo la eco, de nuevo, es absolutamente imprescindible en toda y cada una de ellas. Y por seguir hablando de la misma pregunta que me has hecho antes, ¿qué papel juegan otras técnicas? Pero ya directa, no en la cuantificación, como hemos hablado antes, que parece que no juega un papel hoy por hoy muy, muy importante, pero sí en la preparación de los procedimientos percutáneos o en la guía de los procedimientos percutáneos. Bueno, pues aquí el TAC ya sí juega un papel más importante. El TAC juega un papel muy importante en la planificación de algunos procedimientos percutáneos, como es el implante de anillo y el implante de prótesis. ¿Y por qué? Pues porque nos da una geometría del anillo tridimensional muy, muy precisa, y de la zona de anclaje de la prótesis o del anillo. Predice con modelos de simulación de implante las dimensiones del neotracto de salida cuando vamos a implantar una prótesis percutánea, lo cual tiene una trascendencia para evitar obstrucciones, que es una de las complicaciones más frecuentes que nos podemos encontrar con esta técnica percutánea. Predice los ángulos de fluoroscopia con los cuales vamos a poder hacer
de forma más precisa el implante y además nos da información anatómica muy, muy precisa de la vía de acceso, bien transapical o transectal, y de la trayectoria de los catéteres. Pero, como todos bien sabéis, no existe ninguna técnica de imagen perfecta que nos dé toda la información que necesitamos. Y por ello, las técnicas de fusión se están haciendo un hueco cada vez más importante en los procedimientos percutáneos sobre la válvula mitral. Podemos hacer fusión con TAC y o resonancia preadquiriendo la imagen, pero sin duda la técnica de fusión que más amplia utilización está teniendo es la del eco 3D en tiempo real con la angiografía durante, perdón, con la escopia durante los procedimientos, porque tiene el potencial de mejorar la seguridad y la planificación de muchos procedimientos. Técnicas, como explica este pequeño artículo, de inteligencia artificial nos desarrollarán la siguiente generación de los equipos de fusión, que van a ser probablemente espectaculares, si bien es verdad que necesitamos estudios que demuestren su seguridad y si realmente aportan un valor adicional a lo que ya tenemos esta tan atractiva tecnología. Realmente atractivo. Lore, y ahora hablando ya un poco más de resultados, el implante más frecuente, más común, más extendido es sin duda el mitral clip, ¿no? Hay muchos estudios muy, muy competitivos, entre ellos randomizados, con resultados muy diferentes, ¿no? Las dos situaciones, el COAPT y el mitral FR, ¿no? Que dan resultados diferentes. ¿Cuál es la explicación o nos podrías decir si las características ecocardiográficas de ambos pacientes en ambos grupos explicaría un poco los malos resultados de unos y los buenos de otros? ¿O la diferencia entre resultados entre los dos, el COAPT y el mitral FR? Efectivamente, en el 2018 todos asistimos un poco atónitos a lo que pasó con estos dos estudios donde se estudiaban pacientes con insuficiencia mitral funcional con disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca, y mientras el MitraFrance no, frente a tratamiento médico, o sea, tratamiento con MitraClip frente a tratamiento médico. Mientras el MitraFrance supuso una enorme decepción, no habiendo demostrado el MitraClip mejoría respecto al grupo de tratamiento médico óptimo, sin embargo, escasos meses después, el COA nos demostró, como se pueden ver en las curvas, una mejoría absolutamente, o sea, estadísticamente significativa en cuestión de ingresos por insuficiencia cardíaca, pero además una mejoría significativa reduciendo la mortalidad, el grupo de tratamiento con MitraClip y mejorías de capacidad funcional y de calidad de vida a los 24 meses. ¿Y por qué si aparentemente estos dos estudios estaban tratando al mismo grupo de pacientes? Pues realmente cuando analizamos los dos estudios, eran pacientes efectivamente con insuficiencia cardíaca e insuficiencia mitral funcional, pero tenían características diferentes que podrían hacer explicar estas diferencias. Por ejemplo, el tratamiento médico óptimo era mucho más óptimo en el COAP que en el MitraFrance. La técnica, indudablemente, la experiencia de los equipos fue mucho mejor en el COAP, con resultados de éxito del procedimiento mucho mayores para el COAP, del 5 frente al 9%, muchas menos complicaciones de procedimiento para el COAP, 8,5 frente a 15, y mucha menor tasa de IM significativa residual, del 5% frente al 17%. Pero sobre todo, lo que había era diferencias ecocardiográficas significativas que probablemente fueran de gran peso para explicar estas diferencias. Y es que mientras en el COAP teníamos pacientes con insuficiencias mitrales más severas y con ventrículos más pequeños, ores de 0,4 frente a 0,3 y ventrículo con un tamaño de 100 mililitros metro cuadrado promedio frente a 135 en el MitraFrance.
Esto ha hecho que todos pensemos que el perfil idóneo del paciente que se beneficiaría del MitraClip es aquel que tiene un predominio de la valvulopatía sobre la disfunción ventricular. Y como podéis ver en el recuadro de la derecha, pacientes con ORE mayores a 0,3 ventrículos más pequeños y disfunciones más leves serían los candidatos realmente respondedores a la terapia MitraClip, mientras que en el resto de los cuadrantes esta terapia tendría un resultado como un poco incierto o incluso podría ser fútil hacer este procedimiento. Vamos, por tanto, Lola, a un nuevo cambio de paradigma en la selección de los candidatos con insuficiencia mitral funcional y que puedan ser subsidiarios de tratamiento percutáneo. Absolutamente sí. Vamos hacia, de hecho, esta diferencia ecocardiográfica tan importante entre ambos estudios hizo que algunos autores desarrollaran el concepto de la insuficiencia mitral desproporcionada en función del tamaño ventricular. De manera que pacientes con ORES entre 0,3 y 0,4 y ventrículos entre 160 y 200 mililitros en valores absolutos entrarían en el tendrían una insuficiencia mitral que es desproporcionada para su tamaño ventricular. Estos grupos de pacientes, que son los que caerían en la parte superior izquierda de esta línea, serían aquellos con perfil COAPT y estos serían los que se beneficiarían realmente de esta técnica y explicaría la diferencia de resultados. Este concepto es un nuevo paradigma que ha tomado gran fuerza entre los equipos que se dedican a indicar el tratamiento con técnicas percutáneas borde a borde, ¿no? Pero es que hoy en día las últimas publicaciones quieren dar un paso más allá todavía del concepto de IM desproporcionada y es como demuestra o como muestra en este artículo Hagendorf recientemente publicado, no todas las insuficiencias mitrales funcionales son iguales y algunas no son ni siquiera parecidas. Y él propone una clasificación ecocardiográfica de cuatro tipos de insuficiencia mitral funcional que no son iguales. En este sentido, editoriales como esta recientemente publicada en el JAMA nos dice que no metamos en el mismo saco a todas las insuficiencias mitrales funcionales, aprendamos a ver cuáles tienen el perfil del respondedor y actuemos en consecuencia. O sea que el paradigma de la insuficiencia mitral funcional está cambiando absolutamente y no vale con decir severa o no severa. Hay que decir e investigar mucho más. Obviamente vamos a un cambio en las indicaciones y las guías de valvulopatías, más o menos cercano, ¿no? ¿Tú crees? Pues yo creo que sí, porque, vamos, yo creo que sí, a la luz de, por ejemplo, como he dicho, este magnífico documento de consenso de expertos que se publicó, vamos, que se ha publicado este año en el JACC, nos dice que la insuficiencia mitral primaria orgánica con elevado riesgo quirúrgico no la dejemos solo con tratamiento médico, como un poco podíamos hacer hasta ahora o como nos dicen las guías que hagamos, sino que en estos casos tenemos que tratar de forma percutáneamente en estos pacientes. Pero es que la insuficiencia mitral funcional proponen un paso más, y es que si el paciente es candidato a revascularización quirúrgica, que hasta ahora tenía una indicación 2A de cirugía, o, perdón, a revascularización coronaria, que hasta ahora tenía una indicación 2A, si el paciente es subsidiario de revascularizarse quirúrgicamente, perdón, percutáneamente, tratémoslo percutáneamente. Mientras que si el paciente no es subsidiario de revascularización y tiene
un elevado riesgo quirúrgico y persiste sintomático, tratémoslo también percutáneamente. Yo creo que en las próximas guías nos vamos a encontrar con cambios en las indicaciones para esta nueva técnica. Estamos totalmente de acuerdo, Lola. Y, Lola, ¿qué problemas tenemos ante la cuantificación de la insuficiencia mitral residual durante el tratamiento percutáneo sobre la válvula mitral, fundamentalmente los tratamientos con clip mitral, ¿no? ¿Qué problemática surge al que la tiene que hacer? Pues realmente tenemos un problema, o teníamos, seguimos teniéndolo, pero bueno, ahora parece que hay algo que nos va a ayudar o que nos está ayudando. Y realmente es un problema porque de todos los predictores de éxito del tratamiento con mitraclí, el que tiene más impacto es la insuficiencia mitral residual, como lo han demostrado múltiples estudios, como pongo en esta diapositiva. Y es que es fundamental dejar al paciente con la menor insuficiencia mitral residual que podamos. Para ello tenemos que poder cuantificar muy bien mientras, en el mismo momento que ponemos el mitraclí, durante el procedimiento. ¿Cuál es el problema? Que durante el procedimiento, aparte de que las condiciones hemodinámicas del paciente pueden cambiar, y ahí es fundamental que tengamos en cuenta mucho la precarga, la poscarga, los settings del equipo, pero sobre todo es que los métodos clásicos no nos sirven. ¿Por qué? Pues porque el área color, cuando hay múltiples jets, sobreestima. ¿Y qué pasa? Que aquí estamos transformando una válvula de un único orificio en una válvula con dos o a veces con tres orificios, dependiendo del número de mitraclis que pongamos o de Pascal que pongamos. Entonces, vamos a tener múltiples jets residuales y no nos sirve el área color. Pero es que tampoco nos sirve el PISA 2D, porque si ya tenía limitaciones con un único orificio, cuando hay más de uno no está validado. Tampoco nos vale la medida sumatoria de las venas contrastas, tampoco está validado. Y la variabilidad interobservador, en estos casos es intraobservador, es aún mayor. Como digo, afortunadamente, muy recientemente se acaba de publicar unas recomendaciones basadas en un consenso de expertos acerca de cómo debemos hacer la cuantificación de la insuficiencia mitral durante los procedimientos percutáneos. En esta tabla de la izquierda se detallan todos los parámetros que debemos de usar con sus ventajas y sus limitaciones, y en la tabla de la derecha nos delimitan qué límites tenemos para de que la insuficiencia mitral ha pasado de severa a leve con el implante del mitraclí o del Pascal. Esto nos está ayudando mucho y nos está dando más seguridad a los que estamos ahí en el laboratorio y te están exigiendo continuamente que digas, ¿es suficiente? ¿Es leve? ¿Pongo otro? ¿No pongo? ¿Rehago el grasping? Son momentos realmente complejos y complicados para el ecografista, y esto ha venido a darnos seguridad y a ponernos unos límites más o menos claros. Sobre todo han introducido con bastante fuerza el parámetro de la planimetría de la vena contrasta tridimensional. Este parámetro es factible hoy en día, es el único que permite la sumación de varios jets. Siempre que tengamos dudas, que a veces no las tenemos con los métodos clásicos, si estás viendo un mini jet, nos pongamos como nos pongamos, pero siempre que hay dudas hay que utilizar la vena contrasta 3D, y aunque efectivamente necesitamos más estudios, estamos en el camino correcto, como este, por ejemplo, este magnífico estudio que nos dio como cuando comparaba el área de la vena contrasta 3D con parámetros hemodinámicos, valores de corte de 0,27 centímetros cuadrados tenían un área bajo la curva de 0,8 y un valor predictivo negativo del 92%. Insisto en que no está totalmente validada hoy en día,
pero cada vez coge más fuerza este parámetro en el contexto de la valoración de la IM residual cuando implantamos un MitraClip o un Pascal en procedimientos percutáneos. Las guías insisten como la guía de la valoración de la regurgitación nativa, en que tenemos que hacer una valoración multimodal, sí, multimodalidad, e integrada de todos los parámetros. En ese sentido, no cambian con respecto a lo que es la valoración de la regurgitación nativa. Por tanto, estas guías han venido a ordenar de una manera sistemática y completa el estudio de la IM durante y tras los procedimientos intervencionistas, y nos ha dado a los equipos que hacemos esto, nos ha aportado un lenguaje común y una unificación de criterios. Por eso yo recomiendo de verdad a todos los equipos que se dedican a esto que las vean, las estudien minuciosamente y las sigan, porque de verdad han sido un paso adelante con respecto a lo que teníamos hasta ahora. En la valoración post de estos procedimientos, cuando ya el paciente se ha ido de alta, pues exactamente igual. Las guías nos han aportado luz, nos dicen que la tienen que valorar un equipo de expertos, porque es más difícil que valorar una regurgitación nativa. De nuevo, le dan un papel prioritario a la imagen y sobre todo al eco. Y aunque nos dicen que en el seguimiento es verdad que la eco trastorácica es útil en prácticamente la mayoría de los casos, pero si hay duda en la valoración de la regurgitación o sospechamos complicaciones, el eco transesofágico aporta un valor que es innegable. Por último, cuando a pesar de integrar todos los parámetros no seamos capaces de llegar a una precisión o sigamos con dudas muy importantes en cuanto a la cuantificación, pues lo que hemos dicho antes para las válvulas nativas, en ese caso podemos usar la resonancia conociendo sus limitaciones, que hoy por hoy pues siguen siendo muchas. Fenomenal, Lola, esta ha sido una revisión espectacular. Me gustaría, ya para acabar de exprimirte, que nos dices media docena de mensajes para llevarnos a casa sobre esta espectacular revisión sobre el mapa de la insuficiencia mitral. Bueno, pues insisto que quizás si hablamos, si la IM está tan de moda es porque es una entidad, lamentablemente, en el siglo XXI que sigue estando infradiagnosticada e infratratada, por ello está habiendo un interés creciente o ha habido y sigue habiendo sin duda un interés creciente en los últimos 20 años, el estudio minucioso de la etiología, las lesiones, el mecanismo fisiopatológico es absolutamente imprescindible para planear opciones terapéuticas y, por supuesto, esto nos lo da sin duda básicamente la ecocardiografía, aunque es verdad que técnicas novedosas y sofisticadas de imagen multimodalidad permiten guiar el diagnóstico, el momento de la intervención y las terapias. Aunque la cirugía sigue siendo el gold estándar en la insuficiencia mitral primaria u orgánica, o sea, sigue siéndolo sin duda, no, eso es innegable, pero el HeartTeam tiene un papel absolutamente imprescindible para seleccionar al candidato idóneo al tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral, que hoy en día tiene un papel absolutamente creciente y donde se están diversificando por día las técnicas disponibles a nuestro alcance. Es por ello que actualmente estamos obligados a que a cada paciente con insuficiencia mitral significativa le ofertemos una orientación diagnóstica y terapéutica a medida, como si fuéramos un buen sastre de los de toda la vida. Muy bien. Si dejas de compartir para despedirme de ti, para que nos
Veamos si te ven grande. Bueno, Lola, ha sido una revisión fantástica, mucho más de lo que yo esperaba, que yo esperaba muchísimo. Yo creo que todos nuestros oyentes, tanto en España como en Latinoamérica, todos los usuarios de lengua castellana, van a estar encantados. Y los ingleses, pues que aprendan castellano. Ha sido una revisión fantástica, una puesta al día como esperaba. Yo creo que, bueno, felicitarte, dar las gracias a todos los miembros de la sociedad que van a ver esta píldora o esta perla. Recordar, seguiremos intentando que gente como Lola nos cuente la puesta al día de muchas cosas desde la Sociedad Española de Cardiología de Madrid, de momento todavía no confinados. Muchas gracias. Gracias, Lola. Muchísimas gracias a ti y espero que realmente guste y tenga mucha difusión.